Gabo, vamos a grabar. No. Ándale, este sí está padre. No, otra camioneta no. Ándale. Ay, bueno ya. Como cada viernes en Autodinámico les traemos una reseña. Y como cada dos viernes prácticamente les traemos otra vez una camioneta. Sin embargo, debo darle la razón a mi camarógrafa. Esta la verdad sí está padre. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la completamente nueva Chevrolet Equinox. Después de una generación que ni a mí ni a mucha gente nos gustó, nos llega a México la completamente nueva Chevrolet Equinox, o Equinox para aquellos que hablamos un idioma más sofisticado. Cabe aclarar que es más chica en dimensiones exteriores que su predecesora, sin embargo, en el interior se mantiene exactamente igual. Además, se actualiza con el nuevo lenguaje de diseño de Chevrolet, el cual encontramos en Malibu y Cruze, pero obviamente inflado en una configuración más agradable a lo que el consumidor actual requiere, una camioneta. Deja de lado los ángulos rectos que muchos de su competencia ofrecen y al mismo tiempo da la impresión de ser más grande de lo que es, y eso es bueno, pues al final te subes al interior y entiendes por qué en Estados Unidos les gustan este tipo de autos. Sin duda, uno de los más cómodos y más amplios de su categoría, con diseño elegante sin llegar a ser lujoso, práctico y sin duda alguna, como ya es tradición de General Motors, con mucho, muchísimo equipamiento, tanto de serie como en las versiones altas. De verdad, el equipamiento en este auto es obsceno, sobre todo en esta versión que es la Premier Plus. Tenemos, ahí les va la cuenta, ¿ok? Sistema de entretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay firmado por Bose. Cargador inalámbrico de celular, espejos retrovisores electrocrómico, los tres de hecho. Tenemos asientos eléctricos con memorias, con calefacción y con enfriamiento. Claro, aire acondicionado automático de dos zonas, cámara de visión periférica, calefacción en el volante también. Tenemos también sensores de estacionamiento traseros y delanteros, entrada pasiva sin llave y arranque sin llave con encendido remoto en el control. Iluminación LED, techo panorámico, asientos en piel, OnStar, pantalla color en medio de las agujas, 5 puertos USB, no, perdónenme, 6 puertos USB, sistema preventivo de accidentes con detección de peatones, mantenimiento de carril, sensores de punto ciego, control crucero adaptativo. De verdad, todo el equipamiento que tú busques en un auto lo vas a encontrar en este vehículo, y eso es gran parte de la magia de Chevrolet en general. Tanto Cruze, como también lo tiene Malibu, como también lo tiene este auto y próximamente Traverse, son autos que vienen muy equipados desde la versión base y que incluso en las versiones más equipadas, como el caso que estamos hoy, tiene equipamiento que no vas a encontrar. Tal vez lo único que vas a encontrar en otro auto, por ejemplo, Peugeot 3008, que no tenga este, es una pantalla completamente a color grande en lugar de agujas. Sin embargo, fuera de eso, lo tiene todo. El techo panorámico, el cargador inalámbrico, lo tiene todo. Y algo que me gusta es que también, siendo un auto americano, tiene un montón de espacios de almacenamiento. Prueba de ello, tenemos una guantera de un tamaño suficiente, tenemos dos portavasos muy grandes, tenemos el espacio aquí donde va el cargador inalámbrico de tu teléfono, pero si no, pues lo puedes usar para cualquier cosa. Tenemos un espacio de almacenamiento aquí que caben 6 de estas botellas aquí adentro. Por supuesto que no sería un auto práctico si no pasara la prueba de botella grande, la cual no tiene ningún problema en pasar. Así como también aquí un lugar para poner tus lentes y una pequeña red aquí al lado del pasajero para que ponga su teléfono, dulcecitos o lo que se le antoje. Sin embargo, lo que me gustaría mencionar respecto al equipamiento es que, por más que este coche tiene todo, tiene una cosa que también es innovadora, o al menos es limitada en el mercado mexicano quien lo ofrece. Tiene este auto Chevrolet OnStar 4G, que quiere decir que tú puedes conectar hasta 6 dispositivos por medio de un hotspot en este auto para que de esta manera, en un iPad o a lo mejor en un teléfono, en una laptop, estén navegando por internet. Claro, eso cuesta y te lo regalan los primeros meses, pero después lo tienes que pagar. Y yo soy de la idea de, pues si ya estás pagando el plan de datos en tu teléfono, estás pagando el plan de datos en tu iPad, estás pagando el plan de datos en todos los teléfonos, ¿para qué otro? Pero bueno, si así lo prefieres, lo puedes tener. El techo panorámico ayuda mucho también al sentimiento de amplitud. La verdad es que este auto se siente grande, son de los más amplios de su categoría, por más que, como digo, por fuera es bastante chaparro y no da la impresión de ser tan grande. También siendo Chevrolet, los materiales son, pues, más o menos de chile, de dulce y de manteca, porque tenemos una textura aquí de piel bastante bonita. Aquí también, donde va tu codo y todo, está bastante bonito, pero aquí arriba es un plástico duro, como con una texturita mejor, bonita, pero acá abajo, oh, ya empezamos con los plásticos duros y la verdad, unos ensambles que personalmente no me encantan. El tema con Chevrolet siempre ha sido el ensamble y la calidad interior y percibida de estos autos. Y la verdad es que este coche no sube mucho en cuestión de calidad. En equipamiento sí, lo tiene todo, no hay nada que me haga falta en este vehículo. Pero, insisto, ensambles y calidades, por favor.
Desde su generación pasada, Equinox era uno de los autos más amplios de su categoría y con la excepción a lo mejor de Volkswagen Tiguan, sigue siendo uno de los más amplios de la categoría porque por más que se redujo en tamaño exterior, en el interior sigue siendo enorme. Tengo un excelente espacio detrás de mi posición de manejo. Recuerden que este asiento está puesto en la posición de manejo de alguien de 1,85 m y el espacio para las rodillas, para los pies, para los hombros y cabeza siguen siendo muy buenos a pesar de que tenemos el enorme techo panorámico que hace que disfrutemos del bonito paisaje de esta manera. Además, tenemos amenidades muy buenas que no encontramos en otro auto. Por ejemplo, descansabrazos, lo encuentras en todos lados. Aire acondicionado, lo encuentras en todos lados. Calefacción en el asiento, no lo encuentras en todos lados. Y dos puertos USB de carga extra de los otros cuatro que hay adelante completan los seis puertos USB que tiene este auto para los ocupantes traseros. Además, una toma de corriente de 12 voltios. Y si no fuera suficiente, tienes una toma de corriente tipo casero para cargar computadoras o cualquier otra cosa. Espacios de almacenamiento, estamos muy bien con dos portavoz aquí. Tenemos revisteros detrás de los asientos. Tenemos otro espacio de almacenamiento también en las puertas, otro chiquito acá. Y además de todo, también contamos aquí con un espacio suficiente para que entre un tercer ocupante, porque tanto este asiento es muy plano para meter aquí otro adulto y el piso es completamente plano. Si tú pensabas llevar adultos en la parte trasera de una SUV mediana o compacto Equinox, tienes que verla porque realmente tiene un excelente espacio interior. Y la verdad es que ese espacio interior también se ve reflejado en la cajuela, porque Equinox se junta al club de las SUVs más amplias de la categoría, junto con la nueva CR-V y junto con la nueva Volkswagen Tiguan. La verdad es que la capacidad de la cajuela es bastante, bastante grande, muy sustancial, sin embargo no tan grande como para alojar una tercera fila de asientos, cosa que solo la Tiguan te ofrece dentro de esta categoría. Pero lo que sí te ofrece es, como digo, un enorme espacio de almacenamiento, así como mucha practicidad, como poder bajar los asientos desde acá para crear una superficie de carga completamente plana y de esta manera hacer este espacio mucho más útil. Pero algo que me gusta es que si bien tenemos aquí el parasoles incluido, también lo podemos quitar fácilmente y guardar debajo del suelo de la cajuela para que no nos esté estorbando. Y también cabe mencionar, contamos con llanta de refacción. Si bien la llanta de refacción es realmente un chiste, yo creo que este coche se vería muy raro con la llanta de refacción, es bueno saber que lo incorporamos porque, por ejemplo, el otro auto en el que este auto está basado, más o menos, el Malibu no trae una llanta de refacción. Entonces, la verdad es que la cajuela de la nueva Equinox es una de las mejores, más prácticas, más amplias, llena de, también de cosas interesantes como la luz LED, como el abatimiento de los asientos desde acá y, por supuesto, un portón eléctrico con la función de patadita, que no funciona todo el tiempo, pero se supone que la tiene. Si bien en esta categoría de SUVs puedes encontrar SUVs que lo hacen prácticamente todo, quieres una opción deportiva, la hay, quieres una opción muy grande, la hay, una opción compacta, también la hay, realmente hay de todos los rincones del planeta este tipo de vehículos y con todas las características que la gente pueda querer. En mi opinión, yo creo que Equinox se caracteriza por confort, equipamiento y tecnología, no tanto por el manejo y el deportivismo. Ahora, no por decir que la camioneta no se maneje bien, de hecho, una de las grandes sorpresas que me llevé con este auto es lo bien que se maneja. Realmente tiene un aplome muy, muy bueno. Se siente como un coche de calidad, algo que de hecho no había dicho mucho de un Chevrolet. Y la verdad es que el manejo se disfruta bastante, pero se disfruta, como digo, por la parte del confort, de lo cómodo que es manejarlo, no tanto de lo divertido. Sí me sorprende mucho la suspensión, me sorprende mucho la insonorización también. Me sorprende que este coche, si le quitas de hecho, pues ahora sí que los badges Chevrolet y se lo pones a lo mejor a un producto Cadillac, y obviamente le pones mejores materiales y diseño, si te pasa como un coche premium, se siente como este es un manejo, un rodamiento, una insonorización, una calidad de marcha de un coche premium. Y no es por error, recordemos que este auto comparte la plataforma con la nueva GMC Terrain, que la verdad sí también se sintió una gran mejora en tema de la calidad de marcha. Entonces la verdad es que Equinox sí está a la altura de marcha, de calidad, de manejo de varios de sus rivales, de los mejores de la categoría, como podemos encontrar por ahí a Tiguan, podemos encontrar a CX-5, podemos encontrar a Teca, podemos encontrar a varias de buena calidad, lo tiene también Equinox. Y por ejemplo, Honda CR-V también tiene esta calidad, tiene un espacio de almacenamiento similar y tiene prácticamente el mismo motor. Bueno, por supuesto que no es el mismo, este es un motor Chevrolet, aquel es un motor Honda, pero es la misma configuración. Un motor 4 cilindros, 1.5 litros generando 170 caballos de fuerza en el caso, por supuesto, de este vehículo. Pero mientras que la Honda CR-V está conectado a una caja de velocidades CVT, aburridísima y horrible, bueno, no es mala, solo es aburrida de manejar, este auto tiene una caja tradicional de 6 cambios.
Ahora, yo la verdad esperaba que tuviéramos el motor 2 litros all-wheel drive que sí encontramos en GMC Terrain, que la verdad hace una gran diferencia, hace un gran empuje, se siente un coche rápido, un coche ágil, a pesar de ser una camioneta. No es el caso, el 1.5 litros en Equinox funciona bien, bastante bien, de hecho, obviamente siendo un motor turbo tenemos un muy buen torque, tenemos una muy buena aceleración, pero es después de un rato. El turbo lag en este coche es muy marcado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí claro. Vamos circulando a 60 y voy a tratar de subir a 80 o 100, ¿de acuerdo? Entonces, voy a pisar el acelerador a fondo en 3, 2, 1. Ahí empezamos a movernos. El turbo lag es bastante marcado en este auto y eso a veces le puede quitar un poquito de diversión de manejo. Ahora, la realidad también es que Chevrolet no vende este coche como diversión de manejo. De hecho, algo que no me gusta de este coche es que no tenemos paletas detrás del volante y bueno, muchos no tienen. Pero no tenemos ni siquiera tampoco opción en la palanca. La única manera de cambiar velocidades es por medio de un par de botones que están encima de la palanca, que son horribles, detestables de usar y que le encanta usar a Chevrolet esto en lugar de tener una acción en la palanca. Entonces, no es en sí un manejo deportivo, pero tampoco Chevrolet nunca lo vende como tal. Sin embargo, la idea de que esté el motor 1.5 litros también es por el tema de consumo. Y la verdad es que eso hay que agradecerlo, porque en conjunto con el sistema Start Stop, que por cierto no lo puedes apagar en este coche, o sea, si te desespera que el coche se apague y se prenda, pues lo siento, no hay de otra. Pero en combinación justo el sistema Start Stop con el motor 1.5 litros nos está entregando hasta eso un promedio de consumo de 10-11 kilómetros por litro si lo cuidas bastante bien, lo cual no es malo considerando el tamaño de este SUV. La verdad es que es un consumo pues bastante decente, que sorprende a muchos. Y la verdad es que para viajes en carretera, la insonorización, el confort de marcha, unos asientos muy cómodos, muy suaves, con calefacción y enfriamiento, van a ser de este el coche favorito de las familias para salir de viaje. La verdad es que es un coche que está muy bien logrado, me sorprendió mucho el Chevrolet porque es algo que yo no me esperaba, pero sigue siendo un Chevrolet y sigue teniendo los detallitos de Chevrolet. Por ejemplo, una cosa que no me gusta, los materiales, señores, materiales y ensamble. La verdad es que el ensamble de varias cosas, varios plásticos se sienten fuera de lugar. Hay piezas del coche que se rompen con facilidad. No está a la altura de calidad que encontramos, por ejemplo, en Tiguan. No está a la altura que encontramos en Peugeot 3008, Honda CR-V. Este coche, la verdad, sí me deja un sabor de boca que digo, vamos, tenías todo para ser perfecta y no lo lograste. ¿Por qué? El otro tema que hay que mencionarle es justamente ese turbo lag. La verdad es que al momento de acelerar, este coche se siente muy pesado por el turbo lag. Una vez que logras, la aceleración está bien, pero yo creo que una reprogramación de la caja o algo haría que tuviera un despegue mucho más ágil, porque si no, sí te vas a encontrar en muchas situaciones donde digas, me hace falta potencia. Y no le hace falta potencia, la tiene. Solamente que la manera en que entrega el torque es muy, muy, muy lento. Tratando de mantener bien la economía de combustible, pero sí le cuesta mucho acelerar. Y el último tema que tengo con este auto es el mismo tema que tuve con su prima, la GMC Terrain, que es la posición de manejo. Yo no sé en serio qué tiene este auto, cómo lo diseñan, pero siento los pedales muy acá y el volante muy allá, entonces no vengo muy cómodo. Por más que trato de ajustar el asiento, no logro encontrar una posición cómoda de manejo. Y esto obviamente se debe a mi cuerpo y a mis problemas físicos de tamaño y así. Pero prueben bien este auto, hagan una prueba de manejo, manéjenlo por largo periodo de tiempo si es posible para encontrar su posición de manejo ideal y ver que realmente si van a comprar un auto, sea el auto en el cual van a estar ustedes felices y cómodos. Yo personalmente no encuentro posición de manejo cómoda, pero puede que sea problema mío y no del coche. Si ustedes son suscriptores de Autodinámico, sabrán que Chevrolet no es santo de mi devoción. Anteriormente, sus productos se me decían que no tenían la calidad para justificar el precio y su equipamiento. Sin embargo, honor para quien honor merece. La nueva generación de la Equinox viene muy bien en manejo, en tecnología, mejora la calidad y la verdad es que el precio que se pide por ella no está nada mal. ¿Ustedes qué opinan de la nueva Chevrolet Equinox? Me encantaría saber su opinión en la parte de abajo, así como también ver los suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Si alguno de ustedes tiene una Equinox de generación pasada, por favor compártanos su experiencia en la parte de abajo para que otros usuarios puedan aprender más sobre este vehículo. Y por último, un fuerte agradecimiento a nuestros amigos de Rancho Los Laureles por prestarnos esta bonita locación en medio del bosque para grabar nuestro video de la Equinox. Si alguno de ustedes está en el poniente de la Ciudad de México y está por Valle de las Monjas, vengan acá a disfrutar el paisaje, a andar en bici, comer por lo que se les antoje. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video.